Es muy importante porque es muy importante el encuentro de los espacios de la práctica profesional docente de la facultad. Somos una facultad que está definida en la mayoría de los departamentos por profesorados, creemos en los profesorados, venimos desde hace muchos años evaluando los profesorados, trabajando en redes de profesorados universitarios para pensar una posible acreditación. Y los espacios de práctica como espacios transversales, como un trayecto que a su vez implique otro tipo de formación, ¿no? Hoy sabemos que los espacios de la práctica profesional tienen que articular, por ejemplo, con la formación en educación especial, porque las escuelas se han convertido en espacios donde los profesionales docentes tienen que articular con los profesionales de la educación especial que acompañan muchas trayectorias estudiantiles diferentes. Después, articular con espacios de formación, por ejemplo, en género, y poder trabajar ESI, que es fundamental para la práctica profesional docente. Poder trabajar también desde lo que son las políticas educativas. Entonces, es un espacio transversal muy importante que trasciende el espacio curricular que antes entendíamos como la práctica de la residencia. Hoy se piensa en la transversalidad, se piensa también vinculado a políticas curriculares, a articulación, con otros niveles que quizás estaban muy pensados nuestros profesorados, articulando con el nivel secundario tradicional, con la modalidad más tradicional. Y hoy sabemos que tenemos muchos modelos de secundario, aún en la ciudad, con modalidad semiurbana y semirural, modalidades especiales de terminalidad, adultos. Entonces creo que es un espacio donde todo el tiempo tiene que estar promoviendo la formación continua de nuestros graduados y graduadas y a su vez revisando las propias prácticas de abordar las prácticas de enseñanza en los profesorados nuestros. Así que es fundamental este encuentro.